Vale, ya estamos por aquí. Un día más de directo. Mañana, sábado y domingo no habrá. Hoy es el último día de la semana que hacemos directo. Volveremos ya para el lunes. Hola, Jordínez, Farid. Este juego es de terror, ¿vale? Pero de terror del bueno. Es complicado para mí un juego de terror que me asuste, pero este juego lo consigue. Da bastante miedo, ¿eh? Vale, vamos a ver. Juega Five Nights at Freddy's. Ya lo jugué en YouTube. Jordínez. Hola, Betrax, Axel Gucci, Joshua, también por aquí. Muy buenas. Vale, tenemos que empezar con el segundo capítulo, ¿eh? Pero antes de nada, vamos a dar un poquito más de tiempo, a ver si sigue entrando gente. Hola, Nicolás Díaz. ¿Quién vino de Discord? Hombre, imagino que todos, ¿no? Los que estáis aquí. Imagino que sí. Vamos a empezar. Vamos a ir a por el segundo capítulo. El primer capítulo que hicimos fue el de la niña. Ya veremos a ver ahora cuál es. Vamos a ver qué tal. Vale, yo me encontraba aquí. Vale. Para los que no tenéis ahora mismo ni idea. La otra vez abrí esta trampilla. Empezamos bien. Tómate esto. Y no sé por qué, pero cogía un hacha. Y no tenía ni idea de dónde tenía que ir. Así que de momento eso me lo voy a saltar, ¿vale? No se ve nada. A ver si encuentro. Genial. Tengo que ir a la entrada principal. La entrada principal, si no recuerdo mal, es que no se ve nada por aquí. Y cuidado porque se me acaba el mechero, ¿eh? Por aquí creo que era. Vale, a ver, la entrada principal. Porque ahí es donde vamos a poder iniciar. Tío, tengo. Cómete esto. No, por aquí no era. Por la cocina. Vale, aquí estamos, ¿vale? Apaga esto. Las llaves, segundo capítulo, ¿vale? Vamos a darle. Has encontrado una llave con un pequeño espejo. Vale. Capítulo de Dolores. Un sueño retorcido. Esta puerta creo que la puedo abrir con la llave. Eso es. ¿Por qué la abres tan lento? Vamos a ver lo que nos espera hoy. Vale. Genial. Enciende. Enciende esto. Voy a cerrar la puerta esta. Voy a dar la luz. La luz no funciona. ¿Qué se escucha aquí, tío? A ver. Vale, creo que voy a hacer una cosa, ¿vale? Voy a poner
Vale, ya no me sirve estas pastillas. Fuera. Voy a poner la cámara aquí. Vale, no, he salido por la otra puerta. ¿Qué se escucha, tío? Se ha atascado, vale. ¿Y para qué yo iba a querer entrar aquí? Creo que había otra puerta. Nosotros hemos entrado por aquí, inicialmente, ¿vale? Hemos entrado por aquí. Creo que había otra puerta de espejo. Lo que no le había mucho sentido, entonces, es esto. Oye, doble toma agua, la otra vez te lo mandé y no lo hiciste y perdí todo. Pues ahora mismo no tengo agua, pero en un rato voy a por ella, ¿vale? Uy, tío, ¿se escucha? Se me está acabando. Tío, ¿me ha apagado la luz? Sí, me la había apagado, sí. No sé qué tengo que hacer, ¿vale? Yo, en teoría, tengo que encontrar otra puerta. Este mechero está casi vacío. No me digas. Tengo que encontrar otra puerta de espejo, ¿vale? Así que vamos a buscarla. ¿Se escucha un bebé? Un momento. Mira, una bombilla que me sirve. Esto lo vamos a tirar ya porque no me sirve, el mechero. Tío, se escuchan unos crujidos. Este es el sótano. Aquí tenemos otra bombilla. Pero yo quiero un mechero, tío. No me quiero llenar de bombillas, la verdad. Pero bueno, de momento la voy a coger. Necesito mecheros, tío. ¿Me acaba de cerrar esta puerta? ¿O no? Voy a llevarme las píldoras en esta mano. Tío, es que aquí no se ve nada, ¿eh? No, no funciona. Vale, esta luz sí. Esta bombilla la podemos cambiar. Parece que funciona correctamente entonces. ¿Dónde está la luz? Funciona correctamente, pero no se enciende, ¿eh? Hola, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vale, vamos a ver. Necesito encontrar... Por aquí vengo, ¿no? He venido antes, creo. Sí. Necesito encontrar otra puerta. Donde me lleve... A lo que es el capítulo, realmente, ¿vale? No entiendo muy bien si he tenido que abrir esa puerta del espejo. ¿Por qué estaba eso cerrado? Que por cierto, esto de aquí lo voy a quitar. Y voy a abrir esto. Esto lo dejamos abierto. Y tenemos por aquí un atajo. A ver si enciende esta luz. Vale. Tendría que encontrar más mecheros, ¿eh? Realmente. Esto lo vamos a encender para que dé luz. Aquí que había, que no me acuerdo.
Ah, esto es la cocina. No, no me interesa. Voy a subir arriba. A ver. Aquí hemos entrado antes, que era la puerta del espejo. Pero yo, si no recuerdo mal, ¿vale? Hay otra puerta más. Vale, perfecto, luz. Este es el despacho. Aquí necesito yo una llave. Tengo que encontrar más mecheros, tío. Tengo que encontrar más mecheritos. Si lo dejas de seguir y escribo, no puedes escribir si me dejas de seguir. Lo que te ha dicho es, Axel. El chat es solo para seguidores, ¿eh? A ver, ahora mismo estoy un poco rayado porque no sé dónde está la puerta esa. Tengo que encontrar otra puerta que tenga lo del espejo. Si no recuerdo mal, había otra, ¿vale? Pero estamos en ello, buscándolo. Aquí nada. Aquí hay otra luz, enciende. Vale. O sea, vosotros pensad, el juego no me va a facilitar el camino. Mira, más pastillas. Que me vienen muy bien. El juego no me va a facilitar el camino, por lo tanto yo me las tengo que apañar y encontrar. ¿Por dónde tenemos que ir? Ahora mismo realmente yo estoy perdido, ¿eh? Ahora no aparece la muleta aquí. Antes había aquí una muleta. Algo me estoy dejando. En la habitación esta que hemos abierto antes. Sí que a lo mejor os puede parecer aburrido, ¿vale? Al principio del capítulo, pero... ¿Y esta puerta dónde lleva, tío? No lo entiendo muy bien. Ah, vale. Uf, el tema de los espejos, tío. Es como que entro a otro lado, parece. Un momento, un momento. Verás, verás. Ahora es cuando yo tengo miedo, ¿vale? Ahora es cuando yo tengo miedo. Hostia. Vale. Ahora no hay espejo. ¿Se podrá abrir esto? No. ¿Y ahora qué? ¿Qué ha pasado? Tío, no me mola que estas luces no enciendan. ¿No hay otro interruptor? Joder, tío. A ver, vamos a ver. Hemos mirado al espejo y ¿qué? No entiendo muy bien, ¿eh? Algo me estoy dejando. Y necesito más mecheros, tío.
A ver, reflejaba dos puertas. Joder, qué oscuro esto, ¿no? Reflejaba dos puertas, pero no entiendo muy bien hacia dónde. Espejo, la habitación, puede ser. No, esto es el principio. No me apagues esto, tío. No me apagues esta luz. Joder, ahí. No pasa nada, que seamos pocos, ¿eh? No me importa. Vale, por aquí no tenía nada que hacer, porque ya lo hice. No me importa que seamos pocos, ¿eh? Quien se quiera quedar, se va a quedar. Y quien no, está en su derecho de irse. No pasa nada. Seguro que me estoy dejando... ¿Esto qué es? ¿Qué he cogido? Esto es una lata. Esto quiero tirarlo. ¿Por qué quiero...? Yo esto, tío. Alex Gamer, visaje. A ver, si encontramos, hemos entrado en esa sala donde hemos descubierto un espejo que posteriormente al girarnos ha desaparecido. Por lo tanto, yo no sé si ahora tengo que encontrar muchas bombillas, pero no me dan... No me dan mecheros, tío. Yo no sé, me parece que tengo que ir a un espejo del cuarto. ¿Hay luz aquí o qué? Uy. No. Cuidado tu nivel de cordura. Esta pared antes no estaba así, ¿no? La pared está recién pintada. ¿Quieres intentar romperla? Sí. A ver qué pasa. Ojo, porque va a ser esto, ¿eh? Joder, qué susto me ha dado, tío. A lo mejor es esto, ¿eh? A lo mejor no. A lo mejor esto no tiene nada que ver con el capítulo, ¿eh? Hola, Club, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? Porque ya me dirás tú, esta pared, ¿qué tiene que ver con el capítulo de que estamos? Vamos a ver. Vamos a entrar. ¿A dónde lleva esto? Y esta bajada, tío. Que a lo mejor no... Como digo, a lo mejor no tiene nada que ver con el capítulo, ¿eh? O tal vez sí, no lo sé. Una pistola. No me deja hacer fotos. Interactuar. A ver qué pasa. Esto es como el principio, ¿eh? ¿Os acordáis? Apuntar a la cabeza con la pistola. ¿En serio? Hola, el Dino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Disparar. No me queda otra opción. Un trofeo, me ha saltado. Vale, a ver. Esto es como una grabación, ¿no? Sí, esto, vale, esto era referente al capítulo, ¿eh? Ostras, tío. Vale, nos está enseñando dónde están los espejos. Me he quedado con el de la televisión, ¿eh? El otro no sé muy bien dónde es. No, 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 no. No se ha muerto. Es simplemente una visión, ¿vale? Para ver dónde están los otros espejos que tenemos que mirar. El otro era en el cuarto de la tele. Necesito mecheros, tío. Esta bombilla, vale. A ver si la puedo cambiar. Ah, vale, que la bombilla no está rota, pero no le da la gana encender la luz. Vale. ¿Y dónde estaba la luz? Esta es la puerta del espejo, que no nos sirve de nada ahora mismo. Vale, aquí tenemos otro. Uf, qué oscuro, tío. No hay... Antes de quitar eso. El tema de los espejos... A ver. Sí, no había nadie. Ostras. ¿Qué es eso, tío? Se me pone la piel de gallina, ¿eh? Tengo que subir arriba, ¿eh? Tengo que ir ahí, ¿eh? Se me pone la piel de gallina, tío. Espérate un poquito, quiero luz. Joder, tío, la luz parpadeando, tío. ¿Y esto? No llego al pomo. Vale. Algo necesitaré para poder subirme ahí. Venga. Joder, tío. Da un poco de más rollo, ¿eh? ¿Qué pasa? Oye, pasos procedentes del ático. Sí, de hecho hay alguien comandando. ¿Veis que...? No, 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 tío. Toma, toma pastillas. Joder, qué oscuridad, tío. Enciende. La silla moviéndose. ¿Esto dónde es? ¿Arriba? El espejo muestra otra habitación de la casa. Da mucho más rollo, ¿eh? Da mucho más rollo, tío. ¿Dónde es esta habitación? ¿Dónde es esta habitación, tío? Mira, otro bote de estos. Pero lo tenemos lleno por las... Por las estas, tío. Y que no haya aquí un... Joder, es que no tengo... Ugh, tengo que encontrar mecheros. A ver, la mecedora esa que se estaba moviendo. ¿Qué cuarto es, tío? Escucho ruido aquí, es por aquí, ¿eh? Es aquí, es aquí. Verás tú porque se viene susto, ¿eh?
Tengo que meterme aquí, ¿eh? ¿No? ¿Por qué suena aquí, tío? Joder, tío. ¿Por qué suena aquí, tío? Es que no hay casi luz. A ver, por aquí es, ¿vale? No queda otra. O sea, ha saltado el este de guardado. ¿Qué suena, tío? ¿Dónde suena eso, tío? ¿Dónde suena eso, tío? Voy a comentar, pero sí. No voy a. A ver, voy a no comentar, pero sí estar. Vale, vale, a ser. No, no, no. No me cierro la puerta. Vale, ya no tengo. Pastillas. A ver, es aquí, ¿vale? Porque antes ha saltado lo del guardado. ¿Pero dónde leche suena, tío? ¿Y esto? ¿Un barco extraño? ¿Esto dónde es? Vale. Si lo ha guardado es porque ese marco lo tendría que colocar en algún sitio, ¿eh? Un momento. ¿Y esta mancha? Algo se mueve y hace ruido en el ático. Joder, tío, estoy cagado. Vale, lo que se mueve en el ático es la silla esa, ¿eh? Joder, es que yo sin... ¿Pero cómo voy al ático? ¿Cómo subo? Si no llego. Esto es lo de arriba, ¿vale? Lo que está sonando. El caso es, ¿cómo subo ahí arriba? ¿Qué capítulo es? El de las llaves, Toxic. El de las llaves. Hola, Alexander Canario, muy buenas. Es el de las llaves. Tengo que subir al ático, no sé cómo. Así que si me puedes echar una mano, me vendría de lujo. Muchas pastillas, pero pocas. Por cierto, también tengo un marco que he cogido que no sé para dónde tendré que colocarlo. En algún lado tendrá que encajar, claro. Ciérrate. A ver. Vas al ático agarrando la cosa esa. Es como una palanca. Ve al santuario o cuarto de las velas. A ver, vamos para allá. A ver si me acuerdo por dónde era. Porque esta casa es tan grande, tío, que para quedarme... No, este es el despacho. Por esto. Poca luz, tío. A ver, lo de las velas. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? Se me está poniendo la piel de gallina. Hola.
Por aquí, ¿no? ¿Qué ha bajado abajo? ¿O dónde ha ido? Tío, es que no hay luz, no me jodas. No hay luz, tío. Ahora, enciende. ¿Por qué no enciende? ¿Qué le pasa a la luz ahí? Es como que hay tanta energía que no me deja encender, no sé. Pero al santuario al final no tengo que ir. Yo no sé si tengo que bajar o tengo que ir aquí. No tengo ni idea. No lo he llegado a ver. Vale. Joder, tío. Vale, vale, sí, es por aquí. No me deja encender las luces, tío. Joder, da mucho miedo, tío. Vale, ¿y qué? ¿Y qué? Aquí estoy, ¿y qué? Tómate las pastillas. Me ha cerrado la puerta, genial. ¿Dónde es entonces? Joder, qué susto me he dado, tío. No sé por qué me he asustado, ¿eh? ¿Y esto? Ah, vale. Vale. Esto para abrir el ático, ¿eh? ¿Qué tal, Toxic, este capítulo, tío? ¿Mola o qué? Venga, si ya se ha puesto tranquilito. Vamos al ático. Por cierto, la luz. Gracias. ¿Mola? Pero da... ¿cuál ha dado más rollo para ti? ¿El uno que hicimos de la niña o este? ¿Cuál es peor en ese sentido? Esto me lo cierras. El de Lucy. ¿El de Lucy daba más miedo? ¿El de la niña? Mierda, no me digas que me queda pillado. Momento. Me acabo de buguear yo. Y encima se me ha guardado aquí. Espero que no se me haya jodido la partida, ¿eh? Tío, me he quedado buqueado, que yo también soy... ¿Cómo me quedo yo pillado, tío, con esto? Pues nada, a ver un momento. Anda, que ya me vale a mí también, ¿sabes? Ponerme debajo de eso mientras está bajando. Ya me vale a mí. Y encima me ha saltado el guardado, ¿eh? Espero que no me haya guardado con el tío ahí debajo de la escalera, porque si no voy a tener que repetir todo. Vale, no. Menos mal. ¿Llevo el palo? Sí, llevo el palo. Bueno, el palo. No problem. Voy a pillar una de estas, aquí.
gusta esta puerta abierta, tío. Ciérrala. A ver, me voy a poner hacia el otro lado. ¿Por qué ahora está esto apagado, tío? Baja esto. Anda, que ya me vale a mí hacer eso. Hola, Sebastián. Joder, tío. Vaya sitio me estoy metiendo. La silla moviéndose sola. Tiene ahí por aquí. No hay por aquí un este, tío. Que necesito mechero, joder. Esta quietecita ya, hombre. ¿Se ha abierto esto? Vale. Oh, por Dios, luz diurna. Esto es como más antiguo, ¿no? Esto es como más antiguo. Interactuar. ¿Esto? Los objetos claves de uso indefinido pueden ser almacenados en diferentes lugares de este mundo. Presta especial atención a tus alrededores para encontrar estos espacios de almacenamiento. Vale. Una cinta de audio que la vamos a poner ahora. A ver. Los síntomas. A ver. Los doctores me explican que es muy difícil determinar el trastorno exacto. Dicen que tienen síntomas de esquizofrenia, trastorno bipolar, psicosis, demencia y más. Lo mismo está refiriéndose a nosotros. ¿Y este cuadro, tío? ¿Y todos estos números? Una secuencia de 5 números por el babyphone. Dice que es la llave a su casa interior. Aquí hay 5 números, ¿eh? A ver. Bueno, 5 números, hay muchos, pero ¿cuál es? Dame la cinta. A ver. Joder, es que se ve fatal, tío. 5-0. 5-0. No consigo ver la tercera cifra. 5-0-3. 5-0-3-7-3, gente. ¿Vale? 5-0-3-7-3. Ya está. Vamos a quedarnos con ese código. ¿Y esto? Vaya bugazo, ¿no? ¿O está hecho así? No sé. El babyphone, ¿no? Esa es la base de un babyphone. Muy bien. ¿Y esto? ¿Y este sitio? Esto puede ser la puerta esa que nos abría, ¿no? Un momento, no. Es como una transformación, parece, ¿no? ¿Grábate esos cuadros? ¿Cómo que me grabé esos cuadros? No entiendo. Tengo un cuadro aquí, por cierto. ¿Lo puedo poner? No. ¿Arañazos? ¿Es eso? Parece, ¿no? ¿Qué quieres que vea, tío? ¿Qué quieres que vea? No entiendo.
No sé, creo que ya no puedo bajar. Quitar más cuadros, ¿eh? Creo, ¿eh? No lo sé. No se abre, nada indica qué llave la abre. Joder, qué rayada. Grábate esos cuadros. Interactuar, no me deja cogerlos. Grábate esos cuadros. Sí, los que están en el agujero, imagino. Por donde el agujero. Es de menos a más, ¿no? Parece. Suelo decir arriba de la cama, vale. Ah, amigo. ¿El qué? No, hombre, no te debes la vuelta. ¿Eh? ¿Qué ha salido aquí? Parece que falta algo. ¿Qué falta, tío? Yo qué sé, ¿qué falta? Yo qué sé. ¿Te vas, Axel? Ah, mi internet está F. Vale, tío, pues nada. Gracias por haberte pasado igualmente. ¿Puedes guardar la cinta de esta caseta aquí? Pues guárdala. Vale. Pero no puedo hacer nada, ¿eh? Arriba de la cama no hay nada, tío. No sé, no lo entiendo muy bien. ¿Esto? ¿Qué quiere que ponga aquí? ¿Falta un par? ¿Un par qué? No entiendo. ¿Par de cuadros? ¿Por quitar? No me deja quitar ningún cuadro más, ¿eh? ¿En el suelo? ¿En el suelo qué, tío? No entiendo. Hay un símbolo musical en la caja. Está cerrada. Parece que falta algo. Al lado de la cama. ¿El qué, tío? Al lado de la cama, ¿el qué? Bueno, en esa mesa es la pantufla. A ver. ¿En qué mesa, tío? Ah, vale, joder. Vale. Joder, con el tema de... El tema de los espejos, tío. No me mola nada. ¿Y ahora qué? Ah, vale, se ha abierto la puerta. ¿Qué es eso? Joder, tío. ¿Hay algo en el suelo? Me tengo que hacer... Y se descojona, tío. Se ríe. Se está riendo, tío. No me mola. Venga, es igual. Vámonos. No doy la vuelta. Joder, ¿qué hago, tío? Estoy acojonado, ¿eh? Hostia, tío. Que está detrás mía, ¿no? No abre, no se abre. Uf, vale. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Dónde voy? Aquí, ¿no?
Ah, a ver. Pero si aquí está. Ha cambiado la habitación, pero no ha cambiado lo que es. ¿Qué tengo como? ¿Seguir el camino? ¿Por dónde era? Era aquí, ¿no? ¿O no? ¿O tengo que subir al ático de nuevo? Tengo que subir al ático otra vez, Tosic? Creo que sí, ¿no? A ver. Voy a probar de nuevo, ¿eh? Lo mismo no, pero puedo probar. Tío, ¿y no hay un mechero por aquí? No. Ocupas el martillo, pero ¿qué martillo? Si no, no sé dónde está ese martillo. Bueno, es que de hecho no sé dónde tengo que ir ahora. ¿Y esto? Tengo que seguir esto ahora, ¿no? Esto es como lo que se estaba arrastrando antes, ¿no? Parece. Es un rastro de sangre. ¿Cuántos capítulos son, Toxic? ¿Seis? Eran cuatro de un inicio, ¿no? ¿Qué es eso que hay en el suelo? No me jodas que tengo que bajar aquí, tío. ¿Dónde me estoy metiendo? ¿Tres? ¿Cómo que tres? ¿Pero no iban a hacer dos nuevos? El tío este de antes. Por aquí. De momento no me lleva ningún susto así tocho como el de la niña, ¿eh? Esto es un poquito más ameno, la verdad. ¿Hay algo detrás de los espejos? Sí, se ve a alguien, ¿no? Ahí. ¿Dónde está? Qué rayada, tío, lo de los espejos. Eso más rara. Ahorcado o ahorcada. Más bien. Parecía, ¿no? Que era una mujer. Puf. Tremendo coñazo esto, ¿no? ¿Pero quién es, tío? Es una mujer. La vieja, qué vieja. La del cuadro. La del cuadro con el tío ese que estaba pinchado el palo, ¿no? ¿Qué está detrás? No entiendo. Desapareció. ¡Joder! No me jodas que ha salido del espejo. Hostia, tía. Qué susto, tía.
respiración. Sí, esto es donde... Está aquí dentro. Mira la A, ¿no? ¿No es esta? Mira los ojos, tío. Tráeme a mi niño. La mujer te pidió que llevaras a su hijo. Y no funciona la cámara. Joder, qué rayada esto. Hola, Robutraf. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Hostia, qué rayada esto, tío. Pero está guapo, ¿eh? Tráeme a mi niño. ¿Qué ha sonado? La policía aparece, ¿no? O algo. Un coche. No, la policía. La policía no. O sea, es como la. Como si un coche se hubiese estrellado. ¿Dónde es? Ah, el coche de aquí abajo, del garaje. Hostias. Vale. Ya me dirás tú qué hace así el coche. Interactuar. A ver qué hace. Vaya mazo, ¿no? Sí, está clavado totalmente como hacia abajo, ¿no? O sea, no está lo que es recto, es hacia abajo. Hostia, es verdad, ahora que lo dices. Entró sin hacer una mujer más grande, ¿verdad? Por el... Es como si a lo mejor lo hubiese roto desde dentro. No puedes almacenar este objeto. ¿Cómo que no? ¿No lo puedo coger? No puedo coger este objeto, tío. Que tengo que tirar. A ver, un momento. ¿Lo puedo pillar ahora? Sí. A ver, cierra tú. Buah, pero cualquiera va. No, 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 no. Así mejor. Ese martillo no lo pierdas. ¿Y por qué lo iba a perder? ¿Qué es eso? ¿Otro espejo? ¿Qué es esto, tío? ¿Hay aquí? Sí, otro espejo, vale. ¿Y esto? Se escucha algo aquí, ¿eh? Debe ser... Joder, ¿en serio, tío? A ver, un momento. Un momento, un momento. Tienes un espejo detrás de la puerta del garaje. Y aquí también tengo otro. Relojes de... Vale, esto es un puzzle, ¿no? Parece. Ni idea. No sé, ahora descubriremos, a ver. Ese puzzle no te sirve todavía, vale. Entonces, ¿dónde es el garaje, no? ¿Qué cojones, tío?
¿Qué? Uf. ¿Qué? ¿What? Tío, me están llorando los ojos. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? Que tengo la piel de pollo, tío. Sí. Bueno, pues ahí se queda la vieja. Ahí se queda la vieja, tío. Ah. Ah, no, no, puedo ir por aquí, digo. No, 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 que leches, puedo ir por aquí, sí. O sí. Sí puedo, ¿no? Sí. Buah, menos mal, tío. ¿Y esta puerta con todos los candados? ¿Tengo que romperlo? A ver, vamos a ver. Joder, tío. No sirve de nada aquí, ¿no? Parece. Hostia, qué mal rollo lo de la vieja esa, tío. Pero y el espejo. Ah, vale, aquí. No, pero este ya está roto. Vale, a ver. Tío, qué mal rollo lo de la vieja esa, ¿no? Joder, qué rayada. Tío, lo de la vieja esa ahí en el pasillo en el final me ha recordado muchísimo a PT, ¿eh? Pero muchísimo. Ese espejo te lleva a otra dimensión. Me ha recordado mucho a la vieja del PT, tío. Esa escena, ¿eh? Además en el pasillo. Si quiere volver, ve al baño. Ahí hay otro espejo que podemos romper. ¿Y esto? Lo del niño. ¿Y esto a dónde me lleva? No se abre nadie ni con la llave. Necesito la cámara. Tío, necesito. Joder. Es que no hay mecheros por ningún lado, tío. Ah, mira, uno. Gracias. Vale. ¿Y hacia dónde tengo que ir ahora? Tío, que esto me raya mucho, ¿eh? Bueno, me viene mejor lo de la cámara, sinceramente. Vale, aquí hay otro espejo. Un momento, voy a tirar una bombilla fuera. Eso es. ¿Leches? Bro, no podré hablar tanto porque estoy haciendo tarea y viendo directo, ¿vale? Qatar. Tú a lo tuyo. ¿Tienes uno en el armario de atrás? A ver, ¿qué armario? ¿Qué armario, tío? ¿Y este agujero ahora también aquí? Tío, pero aquí hay muchos sitios. ¿Por dónde viniste? A ver. ¿Y este agujero en el baño? Aquí no hay nada. ¿En qué armario?
¿Qué armario, tío? Este es el panel eléctrico. Atrás, en el pasillo. ¿Por dónde pasaste? Pues estoy cegato, ¿eh? De narices. ¿Aquí? No, aquí no. Joder, pues estoy cegadísimo. Ah, vale, por aquí, ¿no? ¿O no? Ah, míralo. Joder, esto es un lío de tres pares de eso, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer? Te digo. Dime, dime, tú dime. Mira, otro mecherito. Otro mecherito, pero voy a tener que tirar otra bombilla. Un momento. Vale. Cuando llegues a la otra parte del túnel, a ver, dime. Agarra una cruz y sube las escaleras. Vale. Cuando llegues al final, ¿no? Ajá. Vamos a ver. Déjame ponerme la... Esta. Tío. Vale, que me toca agachar. A ver, un momento. Agarra una cruz y sube las escaleras. Moderadores, no voy a poner el Qatar de momento. Es un easter egg muy guapo. Cuando llegues a la otra parte del túnel, agarra una cruz y sube las escaleras. Y tírala al piso roto. Pero... ¿Es por aquí? Sí, vale. Espera, que no veo nada, por eso... Vale. ¿Y dónde hay una cruz? ¿Dónde hay una cruz? Agarra una cruz. ¿De dónde? Arriba. Se tengo que subir, ¿no? Joder, ¿quieres pasar, tío? Ah, vale, esta, ¿no? No puedes almacenar este ob objeto. Joder, tío. A ver, un momento. Guarda esto. Objetos de dos manos no puedo. Bueno, pues nada. ¿Esto qué es? Una cruz, vale. ¿Y dónde lo tiro? ¿Aquí? ¿Al túnel? Y sube hasta la puerta. Vale. Hola. Vale. Verás tú que no me fío de ti, Toxic, la liada que me vas a meter. ¿Y qué lo tiro por aquí? ¿La tiro aquí? ¿No? ¿Dónde la pongo entonces? Ostras, pero ¿y ahora qué? Sube, ahí. ¿Dónde la pongo?
Busca. A ver. Ah, vale, que hay otra puerta ahí. ¿Aquí lo tiró? Ah, que es para poder pasar. Vale. Pues entonces no es un easter egg, ¿no? Ostras, ¿y esto? ¿Pero qué es esto? Venga ya, hombre, tío. Y te ponen una música aquí en plan, ¿sabes? Vaya tela, chaval. Estás de coña, hombre. Te ponen una música en plan aquí como si fuese el Doom, ¿sabes? Madre mía. Típico, es típico, ¿eh? Era música típica de Doom. Pero claro, a ver. ¿Cómo vas a usar una escopeta en un juego así de terror? Si no hay zombies ni hay nada. ¿Y qué hago aquí? Aquí yo me puedo ir, ¿no? Aquí no hago nada más, ¿no? En teoría. Ahí ocupas una manivela. Sí, pero de aquí salgo, porque aquí, ¿dónde va a estar la manivela? De aquí salgo, ¿no? Imagino. Pues nada, me voy. Anda, que lo de la escopeta. Bueno, mira, un trofeo. Pues habrá que bajar. En teoría, ¿no? No. No, espera un momento. O sí. ¿Qué tengo que volver? Tengo que regresar, ¿no? Sales por donde pusiste la cruz. Claro. De ahí venimos. Quita la cruz. Pero tengo que bajar aquí abajo, ¿no? ¿O no? ¿Pero dónde estaba la cruz esa, tío? ¿Me siguió volviendo majareta o qué? ¿No era por aquí lo de la cruz? Quita la cruz. Ah, vale. Sí, joder. Era aquí, claro, el pasillo este. Para que te dé agua bendita. A ver, esto fuera, ¿no? O me puedo tirar. Me puedo tirar sin quitar la cruz. Vale. Aquí es donde yo he cogido antes. Vale, entonces ya me vuelvo por la brecha. Obviamente, porque ya, total. ¿Y ahora qué? Y ahora me voy al espejo este, ¿no? Que había roto. ¿Dónde lo había roto? Por aquí. Era este, ¿no? Creo. Ah, pero que no tengo la de la llave. Joder. Te faltan tres o cuatro. Hostia. Un momento. A ver.
Esto lo colocamos ahí. Esto te lo pillas. Y dejas esta velita encendida. Se parece a Stranger Things porque vas a muchos lugares y es misterioso. Y ahorita pasaste por una cosa negra como el portal en el maniquí. Ese ya lo hemos hecho. Hombre, tanto como Stranger Things, no, en verdad. ¿Y eso? ¿Es la vieja de antes, tío, del pasillo? Menudo cachondeo. Venga, rompe. El niño. What took you so long, George? You know when tea time is, and yet you always find a way to be late. Were you in your study room again, scribbling nonsense and talking to your recorder? I'm beginning to think you. Empiezo a pensar que quieres más a tu trabajo que a mí. I know you tire of me. Oh yes, I know you'd have me gone in a heartbeat if you could. It's just. Es que tú, yo lo siento, estoy cansada. Me harías el favor de traerme mi té especial, ya sé dónde está. Está pide mucho, ¿eh? ¿Dónde está tu té, abuela? Mira. ¿Y no lo puedo coger, el mechero, tío? ¿Estás de coña? La monja dice. Las llaves en la mesa. Cierto. Caja de té. Esto es un mechero, tío, porque no me deja pillármelo. Por alguna razón no se enciende. Calla aquí, que no me deja pasar, tío. ¿Qué leches, tío? ¿Por qué no puedo pasar? Porque tengo que hacer lo de la vieja esta, ¿no? Me imagino. Mira, otra cinta. Esta la usaremos luego. No me dejará pasar. Digo yo. En la otra dimensión está la caja. O sea que tengo que volver atrás. Hola, Cochita 777. Muy buenas, ¿qué tal? Pues nada, pues a regresar. Entonces. Se descojona la tía. Mira, estoy viendo desde aquí otro bote de píldoras de estas. ¿Esto te lo vas a poner? No, espérate, no tenía. No, no, mejor esto. Supongo que ahora tendría que ir a la cocina, ¿no? Me imagino. ¿Tienes 1500 puntos? Pues mejor ahorrar, ¿eh? Porque nunca se sabe en un futuro si habrá cosas para gastar más tochas. ¿Qué ha cerrado esta puerta? Un momento. ¿Y esta agujera, tío? Mierda, le he dado a bajar. Bueno, pues nada, pues no, vamos para abajo. Ah, pues era por aquí, ¿no? Toxic. Y antes lo de la vieja está en el pasillo, tío. No me quería acercar, ¿eh? La verdad. Ring
Tráeme a mi niño, otra vez. La caja está en la silla del ático. Ah, vale, vale. La mecedora. No me digas que está aquí, tío. No, ya no está. Vale. Es que esto recordaba un montón a PT, tío. Con la vieja aquí. No me digáis que eso no recuerda a PT. Es Granny. Igualita. A ver, vamos a ver. ¿Dónde anda? Que el gracioso. Hola, graciosa. ¿Cómo? Aquí no está la... Por cierto, tenemos que escuchar la segunda... ¿Por qué tiene estas fotos, tío? Espérate, que aquí no me había metido yo. ¿Dónde es, tío? Izquierda, izquierda, ¿dónde? A ver. Que todo esto no lo he visto yo, a ver. Por aquí. No, esto lo hemos visto antes. Ah, a la izquierda de la mecedora, vale, vale. Ah, vale, la caja esta de antes. Vale, vale. Vale, este es especial. Vamos a escuchar la segunda cinta. Por cierto, ¿cuánto llevamos de tiempo? A ver. Una hora y 20 minutos. Ah, otra cosa igual. No sé si os habéis dado cuenta, pero Ribor ha hecho el face reveal, ¿vale? Está mostrando su cara. Pienso que debería de... Bueno, pues... Cosa suya, ¿no? Pero creo que lo hubiese preferido sin verlo. Sinceramente. Dolores ahora tiene momentos de severa psicosis. A ver. Últimamente... Tío, es que se ven fatal los subtítulos, tío. Apenas me recuerda ya. Ha dejado de confiar en mí. Es muy difícil administrar el tratamiento. A veces se olvida dónde está. O incluso se olvida de vestirse. Sigue arañando con las uñas o dándose golpes en las puertas con la cabeza. Murmura... Joder, no me da tiempo a leer, tío. ¿Cómo voy a trabajar, cuidar del bebé y tratar con su demencia al mismo tiempo? Vale. Nos quedarían en teoría dos cintas, ¿no? ¿Parece? Vale. Pero me quedan más espejos, ¿no? Por lo visto. Joder, lo del coche, tío. Vale, atascado. ¿Pero aquí no hay nada?
Ahora tengo que ir otra vez de vuelta a entregarle el té, tío, a la pesa esta. En el santuario hay otro. Ahora lo miro. Mira, este no lo tengo yo roto. Tendría que ir a entregarle eso a la vieja. Bueno, luego, más tarde, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Interactuar. ¿Que viene algo detrás mío o qué? No quiero ni mirar, sinceramente. No sé si viene algo detrás mía. Creo que sí venía algo. Creo que venía algo detrás, ¿eh? Míralo. ¿Quién es? Joder, tío. Puedo... A ver un momento. Sí. Cuerpos, tío. He encontrado un poema escalofriante. Retorciéndose en un sueño que no termina, una luna de dos caras con la visión nublada yace inocente junto a la sombra de la culpa. Hola, Ander Prox. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por tu comentario, tío. Déjame que lea otra vez. Retorciéndose en un sueño que no termina. Una luna de dos caras con la visión nublada. Yace inocente junto a la sombra de la culpa. Y un mecherito me viene muy bien. Parece el dibujo de una mariposa. Parece el dibujo de una sombra. Interactuar. Vale. ¿Y qué? ¿Hay dibujos y qué? Un ojo. Prendes la luz de los cuerpos desde arriba. ¿Cómo que prendo la luz de los cuerpos? No entiendo. A ver, imagino que tendría que ir por aquí, ¿no? Ah, mira, la manivela, ¿no es esto? No. Sí. ¡Ojalá! Hostia, tío, ya le tengo que andar buscando. Vale. Entiendo. Entiendo, entiendo. Vale. Tengo que localizar los cuerpos con los dibujos según el poema. Y usar la manivela de esos cuerpos, ¿no? En teoría. Es lo que yo entiendo. A ver, quita. Que lo tenía por aquí. Ah, pero puedo subir. Bueno, claro, tengo que buscar el dibujo. A ver, monto. Retorciéndose en un sueño que no termina. Retorciéndose en un sueño que no termina, vale.
Es el que se mueve, ¿no? ¿Dónde está el que se mueve? Este, ¿no? No, se mueven todos, flechas. A ver. Los dibujos ahora han desaparecido. Pero se han desaparecido los dibujos. ¿Y ahora cuáles yo cuáles son? ¿Cómo sé yo cuáles son ahora? Si ya no tienen dibujos. Bájalos. Que tengo que subir otra vez arriba. Qué leche se escucha, tío. Enciende las luces. ¿Qué luces, tío? ¿Qué luces tengo que encender? ¿Hay luces abajo? ¿Puedo encender? Esas cosas, a ver. No sé, no creo que... A ver, un momento. ¿Qué cosas? Aquí no puedo usar yo manivela, ¿no? Pues sí, sí. Ah, que está roto el mecanismo. Genial. Enciende las luces, esas cosas es como la de la silla. Pero a ver, yo ahora mismo estoy aquí arriba. Vale. Ajá. Vale, vamos a ver, seguimos. Este por aquí. Son bastantes, ¿eh? Me queda este. Vale, en teoría ya están todos, ¿no? Parece. Están todos, ¿no? ¿O qué? ¿Y qué tengo que subir? ¿Los iluminados? Sí, vale. Pues son todos, en verdad. Pero ya están subidos. No entiendo muy bien, ¿eh? Ahora. Esto es una especie de puzzle, ¿no? Imagino que algunos no tendría que encender. Dejas prendido lo de los símbolos. Sí, claro. Sí, eso ya lo sé. Pero es que no se le veían los símbolos a los cuerpos ahora. ¿Cómo sé yo cuáles son los cuerpos? Es lo que no entiendo. Es lo que no entiendo. Si yo... Los cuerpos ya no tenían símbolos. A ver. Ah, vale, que han cambiado un poco ahora. Este dibujo no parece representar nada. Vale, la del ojo. ¿No? En teoría, a ver, ¿cómo era?
Retorciéndose en un sueño que no termina. Vale, la del ojo es la segunda frase. La de la sombra y retorciéndose en un sueño que no termina. A ver. En teoría, este hay que dejarlo encendido. A ver, un momento. Vale. Este hay que dejarlo encendido. ¿Tú qué tienes? Nada. Vale. Este de aquí. Según subimos a la izquierda del todo. El medio. Esquina. El medio, esquina. Y la otra esquina. Vale, en teoría es así. No lo sé, ¿eh? Subir, si subir no puedo. Imagino que tendría que apagar todos y dejar encendido esos, ¿no? Imagino. No lo sé. Espérate, que ahora me he perdido. ¿Dónde era? Todo al fondo, ¿no? ¿Era? Esquina. Vale, todo al fondo. Mira. Ya no sirve. Ah, vale. Todo al fondo. Entonces, ¿sería estos dos? No, ese hay que dejarlos encendidos. Y hay que apagar los demás, ¿no? En teoría. Era este, ese. Y el de la esquina de allí. Creo que es así, ¿eh? No lo sé, ¿eh? O tengo que apagar los cuerpos que son. No sé. Voy a probar a ver, ¿eh? Voy a probar, a apagar todo menos los que son. Te falta uno, ¿no? No. En teoría, no. Bueno, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a finalizar el directo por aquí. Vamos a dejarlo aquí. El próximo día, que será el lunes, volveremos con Bisach. Vamos a revisar lo del poema. Vamos a revisar los cuerpos. Y haremos este puzzle, ¿vale? Voy a guardar partida y lo vamos a dejar por aquí. No me deja guardar, genial. No me deja guardar. No sé cuándo se ha guardado, pero bueno, tampoco he hecho mucho. Dibujo de calavera. No representa nada. En teoría son esos tres que yo he visto antes, ¿eh? Ya está, nada, vamos a dejarlo por aquí. Supongo que se habrá guardado. A ver, déjame mirar. Punto de control. A las 8:50, bueno, sí. Cerquita, ¿eh? Cerquita. Lo dejamos por aquí y ya está. Oye, ¿harás directo de Amonas? No creo, ¿eh? No creo. No creo que haga directo de Amonas el lunes. Haré Bisach. Haré Bisach.
Y explico más o menos por qué no voy a hacer el directo de Among Us. Más que nada porque voy a salir al menú principal. Está habiendo mucha toxicidad, ¿vale? Por parte de la gente. De hecho, ayer me di cuenta que hacían streaming Lightning. Por lo tanto, voy a buscar de momento la manera de jugar a Monas con gente conocida. ¿Vale? Gente adulta. De hecho, mi pareja es una de ellas. ¿Vale? También jugará en los directos de Monas. Junto a Silo, junto a otros dos amigos. Nos vamos a reunir gente conocida para hacer los directos de Among Us, ¿vale? Porque está habiendo mucha toxicidad por parte de la gente. Es lo que hay. Así que de momento habrá que hacerlo así. Por lo demás, tanto Toxi como tú, Qatar, que has estado por aquí. Los demás que se han pasado, Cluck. Axel Gucci también, que se ha pasado. Bueno, en general, todos. Nunca te he culpado. Lo sé, Qatar. Lo sé. Pero también quiero hacer directos con amigos. ¿Sabes? Con amigos, con mi pareja, también quiero hacer directos así. Porque sí que es verdad que siempre hago directos con suscriptores. Y quiero también un poquito jugar con amigos. Quien quiera ver los directos, lo va a ver. Y quien no lo quiera ver, se puede ir. Pero también tengo yo derecho de jugar con gente conocida, ¿vale? Por el tema este de la toxicidad de la peña, vamos, no por otra cosa. El lunes volvemos con Visage, ¿vale? Haremos el puzzle este. Y seguiremos avanzando. No sé cuánto faltará de este capítulo, imagino que será largo todavía. Pero el capítulo de la niña me estaba molando más, ¿eh? Me estaba molando más. Este capítulo es un poquito meh. Se queda más rollo el fantasma ese estilo PT. Pero el capítulo de... Es largo, ¿no? Vale. El capítulo de la niña de momento me estaba gustando más, ¿eh? El tercero no sé cómo está, no sé cómo será. Pero no lo sé. Tres capítulos me parece poco, ¿no? Yo creo que hicieron más. No lo sé, en fin, ya lo descubriremos cuando sigamos avanzando en los capítulos estos. Chicos, nos vemos el lunes, ¿vale? Muchas gracias por haber estado aquí. Y a la misma hora de siempre, ¿vale? 6:30, 7. Empezamos. El directo el lunes. Chao, chicos. Gracias, Qatar. Gracias, tío. Adiós, David.